quiso ser nunca, podré olvidarte jamás. Tú eres la novia bonita que sueña el viajero encontrar. Cuba fue de los primeros emisores de migrantes hacia los Estados Unidos en América Latina antes del 1 de enero de 1959. Existía un flujo migratorio importante de Cuba hacia los Estados Unidos. Por supuesto, todo era legal, ordenado y eran emigrantes económicos en su inmensa mayoría, no refugiados políticos como son ahora. La embajada de los Estados Unidos tenía su cola como en todos los países, daba y negaba visas como en todos los países. Con Cuba era más o menos como con todos los países. Y por supuesto, si tratabas de llegar de manera ilegal en una balsa, embarcación o como fuera, te arrestaban y te deportaban hacia Cuba inmediatamente, sin excepciones. Pero todo cambió de manera abrupta el mismo 1 de enero de 1959. En los primeros días de enero del 59, decenas de asesinos, policías, torturadores y militares batistianos comprometidos directamente con los miles de asesinatos de la tiranía de Batista huyeron del país en aviones, yates y otros medios. Eran asesinos y ladrones del dinero público, los que empezaban a llegar a la ciudad de Miami. Todavía la revolución no había ni siquiera emitido un decreto o una ley revolucionaria y, para sorpresa de muchos y con el silencio de la gran prensa norteamericana, recibían permisos legales de residencia sin que nada ni nadie los molestara. A esa ola le siguió la de la gran burguesía cubana y de funcionarios corruptos que, entre otras cosas, robaron las reservas del Banco Nacional de Cuba y huyeron en la madrugada del 1 de enero de 1959. Se pidió la extradición de ellos. De todos estos elementos se pidieron las extradiciones porque había un acuerdo de 6 de abril de 1904 entre el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos, que fue incluso ampliado en otro acuerdo del año 1926. El 12 de enero el gobierno cubano pidió la extradición de todos estos criminales. Incluso antes de que se rompieran las relaciones con Estados Unidos. Todavía no se había declarado la revolución socialista ni había habido ningún tipo de problemas con este gobierno. Sin embargo, el silencio fue absoluto. El día 26 se volvió a pedir la extradición, primero por Roberto Agramonte, que era el canciller, y después por Raúl Roa. No nos hicieron caso. Todos estos criminales fueron bien recibidos, se les dio trabajo, se les dio dinero, fueron utilizados contra nuestra patria, e incluso la mafia, entre ellos Meyer Lansky y Santos Traficantes, que estaban aquí, salieron huyendo también para los Estados Unidos y fueron también recibidos allá con bombo y platillo. Y no solamente eso, los que dirigían el juego, los que dirigían la prostitución, el tráfico de drogas, todo lo peor de la sociedad, se fue en los primeros días de la revolución huyendo de la justicia, huyendo de la revolución. Comenzaban a deformarse las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos. Pero algo es importante destacar y nunca debe olvidarse. Esos primeros hechos ilegales contra el derecho internacional y enrarecedores de la relación migratoria entre los dos países los hizo el gobierno de los Estados Unidos. Fueron desde Estados Unidos contra Cuba y su pueblo, contra la justicia, contra el derecho internacional. Pero se seguía la lógica imperial del presidente Theodore Roosevelt, que es verdad, son unos HP, pero son nuestros HP. La prueba está en que buena parte de los que huyeron en los primeros días fueron fracción de los posteriores planes de la CIA y los gobiernos de los Estados Unidos contra Cuba, o hasta testificaban ante el Congreso como víctimas de lo que llaman régimen castrista en el propio 1959. A partir de ahí comenzaría el uso del tema migratorio como un arma más en el arsenal de la política de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba y la revolución.
desató por decisión presidencial de la administración Eisenhower una guerra total contra Cuba. Esta incluía la más burda y feroz campaña de propaganda contra la revolución. Como era lógico, buena parte de la clase media cubana, parte de los profesionales y otros sectores decidieron emigrar hacia los Estados Unidos. Cuba no puso ningún obstáculo. Las salidas eran legales y ordenadas por el aeropuerto en vuelos regulares. Pero eso no convenía a la imagen de feroz dictadura en la campaña propagandística de la guerra contra Cuba. El gobierno norteamericano comenzó a reclutar emigrados para realizar actos terroristas y de espionaje contra Cuba y posteriormente fueron usados como mercenarios en Playa Girón. La categoría de migrante desapareció para los cubanos que salían del país y pasaron sin excepción al tratamiento de exiliados, intentando imponer una percepción politizada del problema. Cuba pasó a formar parte de la política implementada por la Casa Blanca en los años 50 para beneficiar con el estatus de refugiado a los migrantes del entonces campo socialista. Nació así el llamado Programa de Refugiados Cubanos a inicios de los 60. Ahí se ideó, organizó y ejecutó por parte de la CIA la infame Operación Peter Pan. Se falsificó un decreto por el cual se les privaría a los padres cubanos de la patria potestad y se dispersó por la técnica del rumor y las emisoras contrarrevolucionarias manejadas por la CIA que se enviarían los niños a la URSS. Más de 14.000 infantes fueron virtualmente secuestrados hacia Estados Unidos, arrancados de sus padres atemorizados por la propagación de la mentira. Años después, el agente de la CIA que redactó el falso decreto, adjudicado al gobierno revolucionario, reunió a sus hijos y les confesó que era él quien había escrito la falsificación y que quería confesárselo antes de morir. El que trajo la falsa ley, o sea, la falsa, fue José Puyals Mederos, agente de la CIA. Pero el que la elaboró fue Ángel Fernández Varela, que fue un alto dirigente de la CIA aquí en Cuba, uno de los principales. No por gusto, Fidel calificó esta operación de la CIA como la envidia del ministro de propaganda nazi Goebbels. Usar niños menores de edad para esos fines de guerra sucia, de guerra propagandística contra un país, que es ejemplo de cómo y quiénes han usado la emigración como un arma, en este caso sin escrúpulos, contra la nación cubana. El centro de la estrategia del bloqueo económico contra Cuba era y es hacer sufrir privaciones y escaseces al pueblo para que éste se subleve contra la revolución. En un documento desclasificado en 1991 por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se conoció que el 6 de abril de 1960, un año antes de la invasión organizada por los Estados Unidos contra Cuba, el entonces subsecretario de Estado adjunto para los Asuntos Interamericanos, Lester DeWitt Mallory, escribió en un memorando discutido en una reunión encabezada por el presidente de Estados Unidos, Eisenhower: "No existe una oposición política efectiva en Cuba. Por tanto, el único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la revolución es a través del desencanto y el desaliento, basados en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba, negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno". Esa política mezclada con la guerra de agresión propagandística llevó a la emigración de miles de profesionales y otros sectores. Es conocido el caso en la medicina, donde de 6.000 médicos existentes en Cuba en 1959, solo quedaron 3.000 en el país en 1961. Por una parte, estimulaban y facilitaban la emigración de profesionales, pero de manera bien pérfida, el gobierno de los Estados Unidos decidió a finales de 1962 suspender unilateralmente los vuelos regulares y las salidas legales, o sea, eliminaban Estados Unidos, no Cuba, por decreto, la emigración legal y ordenada. Y siguieron. En febrero de 1963, el gobierno estadounidense anunció que cualquier cubano que llegara a territorio de los Estados Unidos desde Cuba, por cualquier vía, sería recibido como refugiado político. Pero si un cubano llegaba desde un tercer país, era recibido como un extranjero y quedaría sujeto a las restricciones migratorias existentes en los Estados Unidos para los provenientes de cualquier país, excepto de Cuba.
En otras palabras, salgan huyendo, roben embarcaciones, hagan lo que sea, pero que den la imagen que están huyendo de Cuba. Lo demás no interesa. Valdría la pena preguntarse si al gobierno de los Estados Unidos le interesaba la emigración legal ordenada, segura y la reunificación familiar. ¿Para qué suspender las salidas legales y los vuelos entre los dos países? El objetivo real era estimular los shows propagandísticos, el secuestro de aeronaves y las salidas ilegales como parte de la guerra sucia y de propaganda contra Cuba. Nuevamente no es la isla, sino los Estados Unidos, quienes impiden, dificultan, obstaculizan la emigración legal y ordenada, todo por usar el tema migratorio como un arma más en la guerra contra Cuba y la revolución. Cuba respondió en septiembre de 1965 con la autorización de que todo el que quisiera en Estados Unidos pudiera recoger a sus familiares en el embarcadero de Boca de Camarioca en Matanzas, situación que culmina con la firma del memorándum de entendimiento entre los dos gobiernos, que resultó en la implementación de un puente aéreo entre las dos naciones hasta abril de 1973, cuando nuevamente el gobierno de Estados Unidos suspendió los vuelos. Pero fue Cuba la que luchó porque la emigración no fuera un arma de agresión política, sino un proceso legal y normal. En noviembre de 1966, la administración Johnson tenía decenas de miles de emigrados cubanos en una especie de limbo jurídico. Decidieron promulgar el Acta de Ajuste Cubano, que en esencia ajustó el estatus de los cubanos que ya estaban allí, legalizando su situación, y consideraba a partir de ese momento como refugiado político a todo, a cualquiera que llegara de Cuba por ser este un país comunista, o sea, cualquier cubano que llegara a Estados Unidos por cualquier vía, incluyendo las ilegales, recibiría inmediatamente permiso de residencia, con permiso de trabajo y al año se le otorga residencia permanente. La ley de ajuste cubano estuvo dirigida a promover las salidas ilegales y se promulgó cuando aún funcionaba el puente aéreo en Varadero y a un año de haberse restablecido la emigración legal. Es esencialmente, ante todo, una ley batistiana. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la ley. Es una ley muy corta, con apenas dos paginitas, cuatro o cinco párrafos. En cada párrafo dice que por medio de esa ley se legaliza el estatus migratorio en los Estados Unidos de aquellos cubanos que llegaron a Estados Unidos el día primero de 1959 o después. Cuba era, según las estadísticas norteamericanas del Departamento de Inmigración de Estados Unidos, hasta el año 1958, el segundo país emisor de emigrantes a Estados Unidos de este continente. La ley, en aquella época, la información del Departamento de Inmigración tenía tres categorías hablando de este continente. Uno, México, como es lógico. Dos, Cuba. Tres, el resto del hemisferio. Había entonces en Estados Unidos decenas de miles de inmigrantes cubanos cuyo estatus no fue legalizado. Fueron una ley batistiana porque se hizo para legalizar a aquellos que habían llegado huyendo el primero de enero, por supuesto sin visa, sin trámites migratorios, los que se escaparon de Cuba, los batistianos. Y discriminó a todos los demás cubanos que estaban en Estados Unidos, que no eran pocos. Ahora, además de ser batistiana, es un instrumento fundamental para la manipulación del tema migratorio y para promover, para provocar las salidas ilegales, las entradas ilegales en Estados Unidos, porque bastaba con estar allí después del primero de enero de 1959. Antes no, los que llegaron antes nunca fueron legalizados por Estados Unidos. Esta norma, conocida popularmente como la Ley de Ajuste Cubano, está vigente hoy en día, pero lejos de eliminarse, como indicaría el derecho y los acuerdos firmados entre los dos países, se ha ampliado y potenciado.
Washington había recibido supuestamente con beneplácito los acuerdos rubricados entre el gobierno cubano y representativos de la comunidad cubana en Estados Unidos, como resultado del diálogo sostenido entre ambas partes en La Habana en noviembre y diciembre de 1978. Desde 1979, el gobierno norteamericano se había comprometido a sacar legalmente del país y trasladar mensualmente hacia su territorio a expresos contrarrevolucionarios y a muchos de los que seguían presos. Posteriormente, no cumplió su compromiso. Se produjeron muchos ingresos violentos y ocupaciones en varias embajadas. En abril de 1980, sirviendo a intereses imperiales estadounidenses y de su comunidad de inteligencia, la Embajada de Perú en La Habana se prestó para realizar varios incidentes que culminaron en el retiro de la custodia policial a esa sede y el ingreso desordenado de miles de cubanos en la misma, que deseaban emigrar no a Perú, sino a los Estados Unidos. El incidente costó la vida a uno de los policías que la custodiaba. Nuevamente era el gobierno de los Estados Unidos el que diseñaba y trataba de crear una crisis migratoria para afectar la imagen de la revolución, y de nuevo Cuba respondió con la apertura del puerto del Mariel para el que quisiera venir a buscar a sus familiares lo hiciera. Un ejemplo de esta voluntad es que el gobierno cubano tomó medidas y garantizó la seguridad de todas las embarcaciones que vinieron a buscar personas al puerto del Mariel, y no hubo ni un accidente o pérdida que lamentar. Esta nueva agresión y la respuesta cubana llevaron a conversaciones entre los dos gobiernos que desembocaron en la firma en 1984 de un acuerdo de normalización de relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos. Este acuerdo casi no se pudo empezar a implementar cuando, de manera traicionera, ilegal y artera, el gobierno de los Estados Unidos lanzó al aire la nueva forma de agresión radial llamada Radio Martí, esta vez como parte de la estructura legal del gobierno estadounidense. A finales de 1991 desapareció la URSS. Cuba perdió de la noche a la mañana casi el 80% de su comercio. Como consecuencia, un doble bloqueo que dio paso al periodo especial en tiempo de paz como estrategia de resistencia. Con las conocidas secuelas económicas y sociales de deterioro de todos los niveles de vida del pueblo cubano, que en su mayoría resistía por profundas convicciones. La administración de los Estados Unidos estaba convencida de que la revolución cubana no podía sobrevivir semejante golpe económico. Nuevamente, la emigración se usó como un arma de agresión. Veamos un ejemplo clarísimo de una agresión contra Cuba usando el tema migratorio. En estos años del periodo especial, lo primero que hicieron fue otorgar apenas un mínimo de las 20.000 visas que mencionaban los acuerdos migratorios vigentes, entonces entre los dos países. Usted iba a la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, pedía visa de migrante, se le denegaba su solicitud, y si luego secuestraba una embarcación y llegaba a territorio de los Estados Unidos, recibía automáticamente residencia bajo la mencionada ley de ajuste. No importa si para llegar se asesinó a alguien, se robó una embarcación o secuestró un avión comercial y ponía en peligro la vida de sus pasajeros. Si llegaba a territorio de los Estados Unidos, automáticamente era, según ellos, un refugiado político que huía del régimen cubano y se le concedía residencia y al año residencia permanente. ¿Recuerdas el caso de Leonel Macías, quien en 1994 robó una lancha en el Mariel, asesinó a un teniente de navío y llegó a Miami? Lo esperaba una transmisión en vivo en los canales de televisión local. Nunca fue juzgado, nunca fue extraditado. Hoy vive con total impunidad en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se arreció la propaganda radial y de otros medios de los Estados Unidos hacia Cuba para estimular las salidas ilegales con los cuentos y narraciones de las felices y exitosas llegadas de emigrantes ilegales por diversas vías. Felices y exitosas, entre comillas. Esta combinación de factores llevó al inicio de una serie de secuestros de embarcaciones que provocaron dolorosos incidentes que costaron la vida a varias personas. Esas muertes también fueron consecuencia de la política de evitar la emigración legal y ordenada y usar la migración como un arma de agresión contra Cuba. Nuevamente fue Cuba quien abrió sus costas y permitió que todo el que quisiera saliera de la isla en la forma en que quisiera. El no deseo de una ola de migrantes ilegales cubanos llevó a Estados Unidos a sentarse a negociar con Cuba
y así se firmaron los nuevos acuerdos migratorios de 1994, vigentes hasta la actualidad. A partir de ahí, en el acuerdo del 94, sí hubo un cambio importante. Hasta ese momento, Estados Unidos se comprometía a otorgar hasta 20.000 visas. La expresión tiene que ver con la Ley General de Migración de Estados Unidos, que dice que puede dar hasta 20.000 visas a nacionales de un país u otro. A partir del 94 ellos se comprometieron, como eso, ese hasta nunca llegaron ni a la mitad del hasta a 20.000, se comprometieron a entregar cada año por lo menos 20.000. Era la forma de garantizar que cumplieran con su ley, y la verdad que desde entonces se ha comportado con bastante, tengo entendido que bastante, de una manera bastante adecuada, el cumplimiento de esa cifra. Posterior a los acuerdos migratorios de septiembre de 1994 y la declaración de mayo de 1995, se introdujo la política de los pies secos y pies mojados para tratar de mantener la emigración ilegal y revitalizar la ley de ajuste cubano. A pesar de los acuerdos establecidos para lograr una emigración legal, segura y ordenada, devolver a los ilegales, sancionar a los traficantes y conceder 20.000 visas anuales para emigrantes. La mezcla causó el incidente del secuestro del niño cubano Elian González. Otra vez se trataba de usar la emigración ilegal para dañar la imagen de la revolución. Solamente la movilización y la presión internacional y del propio pueblo norteamericano impidió se consumara este secuestro. Nuevamente se usaba un niño, otra vez se usaba la ley asesina de ajuste cubano, todo para agredir a la revolución y a un país soberano. ¿Y qué consecuencias trajo este episodio? Entre otras, que el gobierno de los Estados Unidos decidió ampliar la ilegal política de pies secos y pies mojados, iniciada en 1995. Con los acuerdos migratorios, en el año 95, Estados Unidos decidió que a partir de ahí no iba a seguir admitiendo a aquellos que interceptaran en alta mar. Y eso es muy importante, porque eso es otra de las leyendas creadas por la política y la propaganda anticubana. La gente se iba, se arriesgaba, es cierto, pero en alta mar las unidades de la Marina norteamericana las transportaban hacia Estados Unidos, las ayudaban, hasta que ellos deciden no hacer más eso, sino que aquellos que interceptaban en alta mar los devolvían para Cuba, los que llegasen a territorio norteamericano se quedaban allá. De ahí vino esa expresión, pies secos, pies mojados, o sea, los que eran capturados en el mar antes de llegar al territorio norteamericano, los devolvían hacia nuestro país, y los que entraban del lado de allá se acogían a la famosa ley de ajuste cubano. Al existir la ley de ajuste, la política de pies secos, pies mojados, se dieron las condiciones ideales para que las mafias internacionales se unieran en aras de usar la inmigración ilegal como un negocio criminal. La mafia de Miami organizó el negocio de cobrar varios miles de dólares para que lanchas rápidas entraran ilegalmente a Cuba y sacaran personas que hubieran pagado. En estas operaciones se hundieron lanchas, murieron personas inocentes y a veces las causas fueron el sobrepeso de dichas embarcaciones por usarse al mismo tiempo para transportar drogas y para el tráfico ilegal de personas. Yo participé, creo que en todas esas discusiones y firmé todos esos acuerdos del 84, del 94 y del 95, mirándole así a la cara al jefe de los negociadores norteamericanos.
criticando, denunciando su propaganda, porque toda esta idea de mostrar que los cubanos desesperados buscan la libertad en Estados Unidos, bla, 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 decía, dame el nombre de un cubano que haya llegado a los Estados Unidos de manera ilegal, sin visa, etcétera, que hubiese pedido y obtenido la visa de los Estados Unidos de América. Dame el nombre de uno. La última vez que se lo pregunté, la respuesta siempre fue así, no tenemos a ninguno. Si encuentran a uno, llámame a La Habana y dímelo, nada que por curiosidad histórica. Pero por varias razones se comenzó a usar la ruta de sacar ilegalmente a personas por la costa sur cubana hacia México y Centroamérica, y allí se unieron las mafias internacionales. Llegaban los cubanos a territorio mexicano y si la familia en los Estados Unidos no podía pagar las altas cifras que pedían, los asesinos usaban un repertorio macabro. En unos casos torturaban con transmisión por celulares a los familiares para que vieran lo que pasaba si no pagaban. En otros se llegó a asesinar a los insolventes. Se obligó a mujeres a trabajar como prostitutas en burdeles mexicanos. Y en otra variante, les hacían cargar drogas como mulas hacia dentro de los Estados Unidos. Y de esa forma se pagaban el viaje, sabiendo que por ser cubanos no tendrían problemas para entrar a territorio norteamericano. ¿Quién es el responsable de que cubanos hayan perdido su vida en naufragios o hayan tenido que transportar drogas o prostituirse para pagar sus viajes ilegales? El único responsable es el gobierno de los Estados Unidos por el uso continuado de la emigración como un arma de agresión contra Cuba. Este mal uso de la emigración sigue en activo hoy como política del gobierno de los Estados Unidos. Existen programas nacidos de directivas presidenciales norteamericanas para proporcionar y estimular con facilidades existentes solo a profesionales cubanos, como el Cuban Medical Professional Parole Program, una iniciativa que coordinan desde el año 2006 el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tal como se puede leer en la web, ofrecen tratamiento especial de las embajadas norteamericanas en cualquier país del mundo y una vía rápida para entrar a Estados Unidos a profesionales, médicos y de enfermería, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio y entrenadores deportivos integrados en las misiones médicas cubanas en el exterior. También se hostiga y se persigue a talentos cubanos de distintas esferas para que abandonen delegaciones y eventos en los que participan. Se estimula por parte de la CINA y los servicios especiales estadounidenses a que se realicen provocaciones públicas de carácter político dentro de Cuba con la promesa de darles visas de refugiados políticos si lo hacen. Contraste es la política que ha seguido y seguirá el gobierno cubano en relación a la emigración desde Cuba y a los cubanos residentes en otros países. El gobierno revolucionario seguirá defendiendo la emigración segura, legal y ordenada, así como la normalización de los vínculos con sus emigrados. La política cubana no valora como enemigo al que decidió emigrar, salvo que su actuación lo amerite. 1,4 millones de cubanos residen en el exterior. De ellos, 1.185.128 están inscritos en los consulados cubanos. Como ejemplo de la política seguida por el gobierno de la isla, ya en 1978, se convocó a una representación de los emigrados que sostenían una posición de respeto hacia Cuba a un diálogo, como consecuencia del cual se procedió a la excarcelación y salida de más de 3.000 presos y expresos contrarrevolucionarios y el inicio de visitas regulares de emigrados al país. Esta política continuó con la celebración de las conferencias La Nación y la Emigración de 1994, 1995 y 2004 y los dos encuentros de cubanos residentes en el exterior en contra del bloqueo, el terrorismo y a favor de la libertad de los cinco héroes en marzo de 2008 y enero de 2010. Resultado de la política migratoria cubana es el incremento de los viajes a la isla, lo que demuestra el interés de mantener los vínculos con su emigración. En el 2011, cerca de 400.000 cubanos residentes en el exterior visitaron Cuba. De la primera conferencia La Nación y la Emigración, se derivaron medidas como la eliminación del requisito que establecía que si un cubano emigraba legalmente, debía esperar 5 años para retornar al país. La autorización de jóvenes cubanos que residen en el exterior a cursar estudios de posgrado en Cuba.
la eliminación de la obligatoriedad de hospedarse en hoteles a los emigrados que visitaban a familiares en la isla, flexibilización de las causales para la repatriación o regreso definitivo al país, dejar de exigir el permiso de entrada para quienes poseen el permiso de residencia en el exterior y la creación del permiso especial de residencia en el exterior. Cuba ha cumplido los acuerdos migratorios que ha firmado con los Estados Unidos. Ha luchado porque la emigración sea legal, segura y ordenada, y para el gobierno cubano el proceso de normalización de las relaciones con su emigración es continuo, irreversible y permanente.